Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor 10. Bueno, hoy vamos a hacer este ejercicio, el ejemplo 4. Sí, bueno, el ejemplo 4 que dice lo mismo que el anterior y que el siguiente. Vamos a hacer varios así. Las siguientes distribuciones de frecuencias, calcular la varianza y la desviación típica. Bueno, entonces, ¿cómo vamos? Primero ponemos, es una distribución tipo test, tipo 3 que diga, ¿vale? Entonces, lo primero, vemos que está hecho por intervalos, calculamos la marca de clase. Marca de clase que yo he llamado X sub i. ¿Os recordáis, o mejor dicho, os acordáis cómo se calculaba la marca de clase? Pues era la semisuma. La primera, el 7,5, era 0 más 15 partido entre 2, 7,5. El segundo era 15 más 30, sí, partido entre 2, que son 45 entre 2, 22,5, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, lo primero que hacemos es calcular esta columna de aquí, ¿sí? Que es la columna marca de clase. Bien, luego nos piden que calculemos la desviación típica, digo, la varianza. Entonces, sigma sub x al cuadrado, que es la varianza, es igual al sumatorio de x sub i menos la media elevado al cuadrado por n sub i, y todo ello partido entre n. Quiero que veáis cómo yo siempre, aunque me sepa la fórmula, siempre primero la pongo. Así nomás que hagamos 5 o 6 ejercicios ya la memorizamos. Si no, memorizar estas fórmulas a lo bruto pues es una locura, o a mí me lo parece por lo menos. Bueno, entonces nosotros conocemos todo, pero previamente necesitamos conocer la media. Pues vamos a calcular previamente la media. Igual al sumatorio de x sub i por n sub i partido n. ¿Qué significa esto? Que tenemos que hacer una columna x sub i por n sub i, que es la que he hecho yo aquí, que sería... esto por esto me da esto, vale, lo veis, ¿no? Sí, yo creo coger el rimillo es facilillo. Entonces aquí tenemos abajo, que no he puesto el símbolo de los sumatorios, sería 1095 partido entre 20 y obtenemos la media, que a mí me da 54,75, bueno, minutos si queréis, ¿sí? Vamos a poner unidades en este, que los anteriores no los he puesto. Pues la media son 54,75 minutos. Minutos. Bien, y ahora, una vez que tenemos la media, sí, ya podemos hacer esta columnilla de aquí, que yo, igual que en el vídeo anterior, lo hago en dos pasos. Primero hago x1 menos la media elevado al cuadrado, sí, y luego ya multiplico por n sub i, que lo podía haber hecho en 1 también, pero bueno, como es un poco rolloso hacerlo con la calculadora, pues yo lo he hecho así para que lo hagáis en paso, porque luego con la calculadora, si hacemos todo el mismo paso, nos podemos equivocar. Hacerlo como queráis. Como mejor os venga. Voy a hacer el ejemplo. Si sí, ese primer número sería x sub i, que sería 7,5 menos la media, que son 54,75, y lo elevaríamos al cuadrado, y eso me daría pues 2232,56. bueno, lo entendéis, yo creo que sí, que ahora ya hemos avanzado bastante y entendemos bien la notación matemática. Y luego hacemos la otra columna, sí, que sería esto, multiplicarlo por n sub i, por 2, este sería multiplicarlo por 4, iría ahí, bueno, etcétera, 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 y ya tenemos aquí el sumatorio, ¿vale? Eso es coger el rimillo. Os aconsejo en casa que practiquéis con la calculadora, porque al principio es un poco lioso y es fácil equivocarnos, pero bueno, hasta que nos acostumbremos a usar la calculadora. Si tenéis problemas con la calculadora, oye, mandadme un mensaje, os intento ayudar, aunque todo depende de la calculadora que uséis, o que tengáis, mejor dicho. Pero bueno, entonces aquí el sumatorio de x sub i por n sub i es este de aquí, que sería 20.936,25 partido n, que es 20. Bueno, y eso a mí me dio, vamos a ver, 1046,81. Y las unidades de la desviación de la varianza son la de la media al cuadrado, es decir, minutos al cuadrado. ¿Por qué? Porque así la desviación típica es igual, es lo mismo que este simbolillo, y es la raíz cuadrada de la varianza, ¿vale? Es decir, la raíz cuadrada de 1046,81. Entonces la desviación típica nos da, lo tengo por ahí calculado también, desviación típica, 32,35. ¿Sí? ¿Entendido? ¿Seguro? Bueno,
Pues venga, nos vemos. Vamos a hacer el ejemplo 5 del PDF y quiero que lo hagáis vosotros. Que es bueno, es sencillo, es lo mismo. Y luego veáis la comprobación, veáis si habéis hecho bien la tabla para aprender de los errores y dónde os habéis equivocado. Esperemos que no, pero bueno, para manejar bien la calculadora, que es aquí fórmulas y calculadora. Aprender fórmulas y calculadora, no tiene otra historia. Venga, nos vemos.